El área administrativa es uno de los corazones que dan vida a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, y que junto con el área de servicios da soporte a la tarea informativa, aunque acorde con la evolución de la agencia, se ha vuelto más compleja para responder a las nuevas responsabilidades como órgano autónomo no sectorizado. A mí me tocó la transición de Notimex de DSB a Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Al ser independientes, allá no de estar bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, ahora nosotros, como un organismo descentralizado con autonomía, tenemos que rendir directamente los informes a las instancias. Obviamente ha generado que se incremente el trabajo administrativo. Hay además muchísimas más responsabilidades, por ejemplo, en el ámbito de transparencia, de rendición de cuentas, que pues nos obligan a tener una mayor comunicación con todas las áreas y a generar un mayor trabajo administrativo. Ahora ya estamos más conscientes de que todos somos servidores públicos. Anteriormente únicamente se identificaba a los mandos medios como servidores públicos y por tanto que eran los únicos que tenían responsabilidades administrativas. Ahora ya nos damos cuenta o hemos concientizado que todos, el personal, honorarios, confianza, sindicalizados y obviamente mandos medios, todos somos servidores públicos y por tanto tenemos las mismas responsabilidades. Me da mucho gusto pertenecer a la agencia porque sí he escuchado siempre cosas positivas de su desempeño como agencia. Sheila Mijangos, supervisor en el Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, asegura que sus tareas van de la mano con las del área operativa. Para mí no. Notimex es mi casa. Ya llevo 30 años aquí en esta empresa. Cuando yo entré aquí a Notimex en 1988, no había computadoras. Todo era manual, registrar a manual, elaborar pólizas, conciliaciones, todo era con manual. Eran unas abanotas de 24 columnas. Como se entregaba todo eso a Gobernación, que pertenecíamos a Gobernación, era mecanografía por una máquina de escribir manual. A partir de 2007 más o menos, ya nos pusieron una computadora para los compañeros del Departamento de Contabilidad, porque era muchísimo el trabajo. Trabajábamos sábado, domingo, y ahorita pues sí, ha venido revolucionando demasiado. Ya el trabajo ya sale más fluido, pues más rápido. En su misión de contribuir al derecho a la información y divulgar la imagen de México en el mundo, Notimex cuenta con el respaldo de más de 400 profesionales, incluyendo a quienes colaboran en tareas administrativas.